Hola, ¿cómo están? Soy Cintia Mayelaro, médica especialista en nutrición. Les doy la bienvenida a mis videos. Hoy quiero contarte acerca de un fruto considerado comúnmente como una hortaliza, llamado pepino, o también se lo conoce en otros países como pepino de ensalada, cohombro y alficos. Para que conozcamos un poquito más del origen del pepino, te cuento que es nativo de la India y ha sido cultivado desde hace aproximadamente 3.000 años en el oeste asiático. Probablemente fue llevado hacia Europa por los romanos. Hoy en día la planta de pepino es una de las más cultivadas en el mundo, compite con las plantas de tomate, cebolla y col. Es de la familia de los melones, de las sandías y las calabazas. El pepino es un fruto de bajo aporte calórico debido a su reducido contenido en hidratos de carbono y a su elevado contenido de agua. Aporta fibra, pequeñas cantidades de vitamina C, vitamina A y de vitamina E, y en proporciones aún menores vitaminas del grupo B como ácido fólico o folatos. La vitamina A es esencial para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Los folatos intervienen en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis de material genético y en la formación de anticuerpos del sistema inmunológico. La vitamina E interviene en la estabilidad de las células sanguíneas y en la fertilidad. Al igual que la vitamina C, tiene acción antioxidante. Y esta última además interviene en la formación del colágeno, en los glóbulos rojos, en los huesos y dientes. Favorece la absorción de hierro y aumenta la resistencia frente a las infecciones. El pepino no se considera una hortaliza rica en minerales, si bien el más abundante es el potasio, y en menor proporción hallamos el fósforo y el magnesio. En la composición del pepino está presente una pequeña proporción de beta-citoesterol, un compuesto con actividad antiinflamatoria e hipoglucemiante que participa en la respuesta del sistema inmunológico. Es excelente para incluir en dietas hipocalóricas, ya que ayuda en el descenso de peso. Es un alimento muy refrescante, por lo que resulta perfecto para elaborar sabrosas ensaladas e hidratar al organismo. Es un potente alimento con acción diurética y depurativo, y además un contenido en fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o mejora el estreñimiento. Son beneficiosos en caso de hipertensión, en caso de gota y hiperuricemia, cálculos renales y en la retención de líquidos. Por sus múltiples beneficios, debería incluirse como parte de la nutrición habitual de todas las personas y en todos los grupos etarios. Te invito a que si te gustó el video, me des un me gusta acá abajo y además me cuentes cómo usas habitualmente el pepino en tus comidas. No te olvides de compartir mis videos y si querés podés seguirme en las redes sociales o contactarme por mail. Abajo del video dejo todos los links. Para finalizar te recuerdo que el asesoramiento nutricional debe ser personalizado y llevado a cabo por un profesional. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo video. Saludos, Cintia Mayelaro, tu médica nutricionista online.